¿Qué sucede? ¿Pasó algo? No, nada. Hola, Bahar. Ah, Gumus, entra, por favor. No te voy a quitar mucho tiempo. Sé que estás ocupada. Claro que no. Siempre tengo tiempo para hablar contigo. Quería hablarte de las telas que compraremos. Mi equipo está gestionando la transacción. Quiero comprar telas francesas, pero no voy a dar la orden antes de hablar contigo. ¿Qué opinas? Entonces, demos la orden si quieres comprarlos desde París. ¿Ya tienes tus contactos? Sí, los tengo, pero aún no he tomado una decisión. Entonces, haz tu investigación. Podemos tomar juntas la decisión final, ¿sí? Está bien, me voy. Tengo mucho que hacer. Gumus, que quería hablar contigo. ¿Por qué no te sientas? Estoy pensando en convocar a una conferencia de prensa pronto. ¿Por qué motivo? Porque los reporteros están preguntando por ti y no sé qué responder. Prefiero convocar una conferencia de prensa y responder todo. ¿Pero qué querrían saber de mí? No entiendo. Gumus, querida, se trata del prestigio de nuestra empresa y eso significa mucho para nosotros. Todos hablan de ti. Bajar, por favor, ¿estás bromeando? No, es una broma. Pero quisiera pedirte otro favor. Como te separaste, preferiría que los reporteros no se enteraran de eso. Espero que me entiendas. Tú sabes que eso afectaría nuestra reputación. La imagen de nuestra empresa solo se sostiene cuando Mehmet y tú trabajan juntos como marido y mujer. Así que te quiero pedir que guardes el secreto. ¿Te parece? ¿Puedes ayudarme? Claro que te ayudaré. Nunca permitiría que la empresa se viera dañada por mi culpa. No diré una sola palabra de eso. Haría lo que sea por esta empresa. Me alegra mucho que hayas comprendido esta situación. Muchas gracias. Bueno, si eso es todo, vuelvo a mi oficina a trabajar. ¿Está bien? Por supuesto. Adiós. Adiós. Bienvenido, hombre de trabajo. Gracias. ¿Vino el amigo de Daphne? Sí, sí vino. Están estudiando la habitación. Ahí se encerraron. ¿Se encerraron? ¿Tú los dejaste? No entiendo. No había necesidad de encerrarse. ¿Cuál es el problema con eso? Están estudiando. Voy a echar un vistazo. Oh, Nur. Voy a ver a mi hija. ¿Cuál es el problema con eso? Pero, Nur, ¿por qué no dejas a los niños en paz? Están estudiando. Haz lo que quieras, Onur. Es igual a 3. Oh, papá. Mira, Denis, él es mi papá. Hola, jovencito. Encantado de conocerte. Igualmente. Y díganme, ¿qué están haciendo? Estamos estudiando. Matemáticas. Muy bien. Daphne, ven aquí. Déjenme ver. Muévete, por favor. Eso es. Papá, ¿qué estás haciendo? Que solo quiero ayudar, querida. Ven, siéntate al lado de tu papá. Bien. ¿En qué ejercicio van? Me aseguraré de que lo estén haciendo bien. Resuelva el siguiente ejercicio. No sé qué hacer. Berg me hizo un tremendo escándalo porque no quiere que trabaje en otro lugar. Debes estar muy hambrienta. Porque veo que no esperaste que llegaran los demás. Oh, ¿qué hago? ¿Qué le puedo decir a Bahar? Ella estará aquí muy pronto. ¿Qué está pasando entre Gumus y Mehmet ahora? No lo sé, querida. Fikri opina que Mehmet no dejará ir a Gumus, pero eso no lo sabemos. El abuelo está en lo cierto. Creo que no dejará que se vaya. Buen provecho, señoras. Te estábamos esperando para comenzar a cenar. Por favor, disfruten su cena. Uf.
¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Dónde están los muebles? ¿Qué opinan, muchachos? Díganme, ¿les gusta? Yo amo nuestro nuevo salón. Es como si fuera otra casa. Es extraño. Muy extraño. Eran muebles muy antiguos. Había que cambiarlos. Pero eran parte de la casa. Eran nuestros. Recuerdos familiares. Estos se llenarán de recuerdos también. A mamá no le va a gustar. De eso estoy seguro. Madre, ¿podrías pasarme la sal, por favor? Gracias, madre. La sopa quedó deliciosa. Buen provecho. Madre, por favor, no me hagas esto, te lo pido. ¿Qué quieres que haga? No puedo evitarlo. Él es mi hijo. Por favor, entiéndeme. Y acostúmbrate. No cambiaré mi decisión. ¿Cómo es eso? ¿Qué quieres decir? Todo se acabó para mí. Todo ha terminado. No tenemos un futuro en común con Mehmet. Pero no es tan simple, hija. Él no te va a dejar. Mi hijo nunca permitirá que su matrimonio se acabe. ¿Acaso no has pensado en qué pasará con mi nieta? Te recomiendo que pienses dos veces antes de tomar una decisión. No hay nada más que pensar, madre. No, querida, siéntate. La extrañas, ¿verdad? No vale la pena hablar de eso. Como quieras. ¿Bajar qué hay de ese equipo? ¿Qué equipo? El equipo de Gumus. Cuando lo organizaste, yo no tenía idea de eso. ¿Quiénes son ellos? Dime. No estoy segura, primo. Todo lo que sé es que son personas famosas. Y gente muy exitosa. Gumus me dijo con qué gente quería trabajar y los contraté. ¿Hay algún problema? No, ningún problema. Eso no es asunto mío. Oye, no puedes sobrevivir sin Gumus. Todos lo sabemos.